Por favor. Todo su caso es circunstancial. Sus evidencias físicas son patéticas. ¿Tienen qué? ¿Un auto deshecho? ¿Un polvo blanco en otro rentado? ¿Y una mancha de blanqueador en mi garage? Si es todo lo que tienen, no lo van a aceptar. ¿Mi teléfono? Sí. Mitchell Sullivan lo halló en su auto, en su almacén. Espero que no haya hecho largas distancias en él. Gracias. Es evidencia. ¿Y ahora qué? ¿Hay fiesta? Y yo traigo la música. Me dará gusto saber que no se hicieron llamadas de larga distancia con su celular, pero se hizo una llamada a 911 a las 2:30 de la mañana del martes, cuando su auto aún estaba en su poder. 911, ¿cuál es su emergencia? Por favor, ayúdeme. No puedo oírlo, señor. Hable más alto. Ayúdeme. Ayúdeme. Señor, nuestro sistema no es compatible con su teléfono celular. ¿De dónde está llamando? Estoy en el garage. Señor, ¿puede ver el nombre de la calle? En un auto. Explíquemelo, Ben. ¿Cómo un abogado racionaliza algo como eso? Conoce la ley. ¿Lo atropelló? Fue un accidente, nada criminal. Pero usted dejó que se convirtiera en un homicidio. Hablé con su socio mayoritario. Era su primer día en el trabajo. Buena firma, gran bienvenida. ¿Tomó muchos tragos esa noche, Weston? Déjeme adivinar. Quería que el alcohol se eliminara para reportarlo, ¿verdad? Así que decidió esperar, tomar un poco de café, estar sobrio y llamar a la policía. Pero desgraciadamente, Bob Martin despertó. Ayúdeme. Por favor, ayúdeme. ¿Qué haría ahora? No podía ir a un hospital y decir, oiga, este sujeto se estaba desangrando en mi garage mientras yo comía mucho pork. Sara, alguien quiere verte. Ahora no. Debes hablar con él, es importante. Me sacrifiqué mucho para ser lo que soy. Toda mi vida iba bien hasta el lunes. Sí. Es duro, ¿eh? 15 años para alcanzar un sueño. Y una llamada de 15 segundos lo destruye. ¿En dónde halló esto? Empacaba las cosas de Bob. La hallé en un cajón. Creí que sería útil. Gracias. Arrolla un peatón. Se supone que el conductor es negligente. Cuando el conductor bebe y arrolla un peatón, ya no es negligencia, es homicidio imprudencial. Pero cuando un peatón se arroja intencionalmente enfrente de un vehículo, entonces el conductor no es responsable. Legalmente, queda exonerado. Esta carta de suicidio fue escrita por Bob Martin para su esposa, Charlotte. Cuando lo atropelló esa noche, no fue un accidente. Estaba exonerado. Hasta que lo dejó morir.